El concepto en sí es bastante desconocido por la inmensa mayoría de los ciudadanos, que sobre todo en los tiempos que corren, en momentos de dificultad, cuando ven que tenemos recursos y en este caso el medio ambiente que tenemos en la geografía nacional, en muchos enclaves, también en Extremadura, pues vemos la necesidad también de ponerlos en valor. Es verdad que ha servido estos instrumentos para la protección de nuestro entorno. Pero no podemos olvidar, o al menos esa es la opinión que tengo como presidente del Gobierno de Extremadura, que la principal especie que se tiene que conservar por encima de cualquier otra son las personas. Y en ese sentido, estos espacios que son desde luego las joyas que hay en nuestro país fundamentalmente y que se difunden a nivel mundial, tienen que poner en valor estos valores ambientales, pero también poner en valor esos espacios como motor de desarrollo económico de los entornos donde se enclavan. Porque si no fuera compatible, si hubiera un desequilibrio en esa proposición que hace, desde luego no contaría, en este caso, con la sensibilidad del conjunto de la sociedad y estaríamos hablando de espacios que aparentemente son vivos, pero estarán muertos, ¿no? Porque no hay un desarrollo compatible en el ámbito económico, en los enclaves donde radican, ¿no? Día a día, por capilaridad, va llegando ese mensaje. Las propias asociaciones conservacionistas están alineándose en ese mensaje, los propios municipios donde están estos entornos están en ese discurso, el conjunto de las administraciones y los ciudadanos. Los ciudadanos quieren disfrutar de su medio ambiente y en muchos de estos espacios son tantas las limitaciones que están al alcance de muy pocos. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido que haya ayudas comunitarias, muchos recursos económicos puestos a disposición de la conservación para el disfrute de muy poca gente. Esto tiene que ser valores, tienen que ser las joyas de la corona de la Unión Europea.